Hay que decir que esta adquisición, que se ha hecho a través de un contrato de renting de estos vehículos, que además llevan los colores de la bandera española, forma parte de un profundo proceso de renovación de la flota municipal de vehículos y de los equipos del Cuerpo de Bomberos llevado a cabo en los últimos años. El actual equipo de gobierno apostamos desde el primer momento por dotar al Cuerpo de Bomberos y al resto de los servicios municipales de seguridad y emergencias de la mejor formación y de los mejores medios materiales, porque, vuelvo otra vez a repetir, la seguridad siempre ha sido prioritaria para nosotros. La seguridad es previa a cualquier otra cuestión. Una ciudad que no es segura, pues es muy difícil que haya una calidad de vida alta, es difícil que vengan inversores, es difícil que vengan turistas. Por lo tanto, hemos hecho un esfuerzo, insisto, aún en un momento de reestructuración de cuentas y de quitar muchos otros gastos de la ciudad. Hoy la ciudad funciona con 500 millones de euros menos que hace 3 años. Sin embargo, la seguridad ha sido para nosotros prioritaria.